Pasada la berrea, era tiempo de volver al monte para intentarlo detrás de los ciervos. Y con un tiempo ideal para recechar, empiezo a ganar altura. Les voy recortando la distancia a los dos machos. Consigo colocarme a 43 metros de los ciervos. Pero el macho más joven no deja de mirar hacia mi posición. En poco tiempo, el animal se confía y vuelve a pastar. Es mi oportunidad. Y el más joven y bueno
Se me ha quedado mirando, me ha agachado, me había dado la distancia de 43 metros, he aprovechado para corregir el carro y he abierto de cruquillas, he salido y cuando he salido estaba el más joven cruzado mirándome y esto un poquito de culo. El tiro le han dado un poquito trasero. Aquí tenemos la flecha con bastante tripa. Aquí podéis ver la flecha con bastante tripa. El animal ha acusado el impacto y muy enganchado, muy enganchado. Aquí detrás hace prácticamente ya una hora y media que le he tirado, he puesto la flecha en el arco y ahora poco a poco le iré entrando a ver si o bien lo encuentro muerto o bien le hago un tiro de remate. Vamos a empezar a subir muy despacio, la verdad que está haciendo un tiempo de perros y eso también favorece que los animales estén un poquito más tranquilos. Vamos a dar un rodeo a ver si soy capaz de encontrarlo o bien ya muerto o tumbado. Esta vez el lance lo he grabado con la GoPro porque como está lloviendo tanto y está haciendo tan mal tiempo, no quería que se me estropease la handycam, la otra cámara, y he salido con esta. Así que vamos a ver si vamos con él. La lluvia había lavado el rastro de sangre, pero teniendo clara la dirección del animal, enseguida lo localizo. Acabo de encontrar el ciervo que he tirado esta mañana, para una horita y media, una cosita así, quizá un poquito más. Lo tengo tumbado a 70, 80 metros. Llevo un buen rato mirándolo y creo que está muerto. Lo que pasa que ahora os lo mostraré. Desde aquí da toda la sensación de que está tumbado vivo. Pero ya os digo, llevo mirándolo cuarto de hora, una cosita así. El animal no lo veo ni respirar en la caja ni moverse. De donde le he tirado, que ha sido en esos pinos de ahí, a 42, 43 metros, el animal, pues fijaros, me habrán dado por aquí toda esta vuelta y ahí está tumbado. Como os digo, hace toda la pinta de que ya esté muerto. Aunque viéndolo así con la cabeza parece que está vivo, pero si os fijáis ni respira, ni se mueven los cuernos. Así que bueno, pondré de nuevo la flecha en el arco y poco a poco me iré acercando a él a ver si está muerto. Hay que rematarlo, pero yo creo que ya está muerto. Ciervo que he tirado hará dos horitas, una cosita así. La verdad que me parecía el tiro bastante más trasero. Tiene la entrada aquí y la salida más o menos el sitio. Quizás solamente le habré tocado un pulmón en la salida, pero suficiente para que el animal muriese. Le he tirado a 43 metros, a primera hora, a las 8 y media, 9 de la mañana. Ya veis cómo está el día, se pone la niebla, se pone a llover, se destapa, se vuelve a cubrir. La verdad que es un día ideal para cazarlos porque los animales están bastante tranquilos. Estamos en el segundo periodo después de la berrea, donde ya podemos abatir machos. Y la verdad que ha sido un rececho pues muy bonito. Le he ganado unos cuantos metros porque los he visto desde la ala del bosque, que estaban jugando con otro macho en una zona bastante silenciosa aquí. Les he ganado distancia. Los animales han pasado de medio pelear, jugar, a ponerse a comer. Se ha movido un poquito a la izquierda y ahí a 43 metros pues he podido tirarle. Pensaba que el tiro me había quedado más trasero, puesto que el animal se ha encogido después del impacto y andaba muy enganchado y no veía esta salida, pues la verdad que no la veía, solamente le veía la entrada. Y no pensaba que el animal estuviese tan cuarteado. Eso me ha favorecido porque la flecha sí en la salida le ha tocado los pulmones. Así que ya hemos hecho otro ciervo aquí en Pirineos, después de la berrea rececho con arco. Y ahora aquí tenemos trabajo de verdad. Intentaremos aprovechar al máximo la carne, aunque estamos bastante lejos del coche. La pondré en la mochila y bajaremos todo lo que podamos. Y ya hemos hecho otro permiso de ciervo. Creo que este también lo podemos pasar como selectivo, porque de los dos que había, como os he comentado anteriormente, creo que era, estoy seguro que era el peor. El otro hacía pinta de un animal mucho más joven, con mucho más proyección, puesto que ya tenía las cuernas bastante más largas que este, con más luchadera y con más defensa.
Así que creo que hemos hecho una buena gestión abatiendo este animal. Vamos a limpiarlo y de vuelta hacia casa. Y con la lluvia arreciando, desdando el camino que hice por la mañana. Por fin, 4:30 más tarde, de donde tiré el ciervo, ya tengo ahí la ranchera. Ahora ha parado de llover, pero han bajado las temperaturas y lo que se está destapando, pues deja apreciar un poquito la nieve en las cumbres, enfocándonos ya al invierno que se avecina. Así que terminamos una jornada más con éxito detrás de los ciervos, seguimos haciendo gestión, seguimos disfrutando con el Hoyt Helix Ultra. Vamos a llegar al coche y por curiosidad voy a pesar la mochila cuando llegue a casa para que veáis lo que sacamos de estas montañas, solamente por curiosidad. Yo le calculo 50 kilos seguro. De vuelta recojo a mi padre, que cazando en otro valle también había tenido éxito con una hembra de ciervo. Bueno, estamos aquí en la sociedad. Acabo de pesar la mochila que llevaba hasta esta mañana con el ciervo que he abatido, con el animal ya despiezado, y he cogido el dinamómetro que utilizo para pesar los arcos. Fijaros, la mochila que llevaba con los dos jamones, paletilla y los dos lomos, y esto es lo que bajaba de peso. Ahí lo tenéis, 50,5 kilos. Aquí hay que añadirle el arco, las flechas que no pesan mucho, la cámara, trípode y todo el equipamiento. Ahí tenemos la mochila. ¿50 kilos?